hombre. ¿Qué? Espera. Para. ¡Páralo! Hay un tío inquietante que todo el rato dice guapo. No, déjalo. No tienes nada que hacer. Oye, ¿qué ha pasado? Que os han dejado a vosotros tres solos en primera fila. Fuerte aplauso para los tres que están solos. Bien. Hoy, visto lo visto con Carlitos, Planeta Impro y Valentí San Juan. Que soy yo. Entonces, el tema de hoy es un poco inquietante, es un tema jodido, porque no quiero herir sensibilidades. A través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram habéis decidido que el tema del día es reggaetón, dos puntos. Igual no hace falta seguir. Reggaetón, dos puntos. ¿Se puede considerar música? Pero no. A ver, no os anticipéis porque aquí hay un equipo de investigación que ha estado toda la semana intentando resolver la cosa. Entonces, hemos estado ahí buscando y cuando tú no sabes una cosa te vas a YouTube y pones reggaetón. Y esto que os digo es, vamos, verdad, os lo juro, como que me llamo Jesús. Os lo juro. Tú vas a YouTube, no, y es verdad, id a comprobarlo, y pones viejos bailando reggaetón y lo que ves es esto. Espera, sube el audio un poco, por favor. René, avánzalo un poco hasta que queden 10 segundos para el final. Espera que el final es apoteósico, ¿eh? Espera. Espera que voy para el coche. Ahí voy. Bueno, hay gente que nace por cesárea. Este tío ha entrado en el coche pues por cesárea, pero al revés. Bien, el tema de hoy es el reggaetón. Intentarán explicarlo Planeta Impro. Fuerte aplauso para... ¿Planeta Impro ya? ¡Vamos, que nos vamos! ¡Vamos! ¡Lola! ¡Que no... ¡La ola! ¡Que no se acabe nunca la ola! Bueno, buenas noches, reggaetón. Exacto, sí, tenemos temática reggaetón y esto nos encanta porque nosotros somos expertos en cantar reggaetón. Así que vamos a hacer un musical reggaetón. Para eso te necesitamos. Valen, vente para aquí, por favor. ¿Dónde tenemos a Valen? Vente para aquí. Mira, Valen, tú te vas a quedar allí en la barra, ¿vale? Te vas a conectar con el técnico con la mano. Eso quiere decir que cuando tú quieras, en la historia que estemos haciendo, levantas la mano, tiran una base de reggaetón y nosotros cantamos, ¿de acuerdo? La hostia, ya lo verás. Para eso necesito que me digas un espacio concreto donde quieres que empiece esta historia. Un espacio, ¿eh? El polígono. Vale, ¿cuál? ¿En algún sitio concreto? ¿Qué polígono? El polígono, esto va a empezar en el polígono de las Franquesas, ¿de acuerdo, Judith? Vale, vamos allá con reggaetón, ¿vale? ¿Preparado? Muy bien, pues esta historia empieza en 3, 2, 1... Por eso, padre, le he pedido de venir aquí, porque es aquí, en este polígono industrial, donde queremos construir una iglesia. Oh, es muy buena idea. Muy buena idea. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, todos esos muchachos que están ensuciados, yo los limpio, agua bendita para ti y para él. Limpia tus pecados, nene. Vamos. Amén. Perrea. Aquí vivirá Dios. Me parece una muy buena idea. Sí, creo que es un sitio donde podríamos captar a la juventud. Mañana mismo podríamos empezar en esta nave. El polígono de las Franquesas.
Será maravilloso, padre, maravilloso. Claro que sí, mañana pintura y todos los que puedas encontrar para que vengan a pintar aquí. Sí, así lo haré. Al día siguiente. Yo pinto para arriba, yo pinto para abajo, yo pinto con el culo, yo pinto por delante, yo pinto por detrás. Te pinto a Jesucristo, te pinto a Mahoma, no sé cuál de los dos más me mola. Y aquí he pintado a Cristo. Oh, ha quedado perfecto. La viga de metálica ha quedado muy bien. Y la Virgen de Macarena. Oh, ahí viene una feligresa. Muchacha. Sí. Estamos haciendo una nueva iglesia aquí en el polígono. Ah, bueno, eso es genial, es maravilloso, está muy bien. Les ha quedado preciosa, la verdad. Aunque... lo que más me gusta de esta iglesia es usted, padre. Es usted, padre. Es usted, padre. ¿Qué estás diciendo, muchacha? Perrea, perrea. No sé qué me pasa cuando te miro, que me da por aquí por hacerme un sacrificio. ¡Ay, padre! ¡Que me arranco el alzacuello! ¡Padre! ¡Que me arranco el alzacuello! ¡Arráncase el alzacuello! ¡Oh, muchacha, que es hot! ¡No sé lo que he hecho! ¡Dios mío! ¡Dios santo! ¡No quiero lanzarte agua bendita de mí! Oh. Lo siento mucho, no sé qué me ha ocurrido, nunca me había ocurrido. A mí tampoco me había pasado, muchacha. He venido por un impulso, simplemente, no sabía... Jesús está muy bien, pero están mucho mejor las mujeres. No me había dado cuenta hasta ahora. ¡Calle, padre! ¡No me quito esta sotana! Me voy a evangelizar otros polígonos. Pero, padre... deja que te acompañe. Te llevaré en mi furgoneta. Repartiremos Biblias. Aquí y aquí, a duro y a cuatro pesetas. Yo te sigo donde tú madrugas. Yo al infierno o al cielo contigo. ¡Hasta aquí! ¡Polígonos! ¡Gracias, Valen! ¡Gracias! ¡Hasta luego, chicos! Uno... Después de ver esto, uno ya no es quien para juzgar qué es música y qué no es música, qué es baile y qué no es baile, y si el reggaetón entra de todo esto. Pero ¿qué pasa? Que yo me he ido a YouTube otra vez y me he quedado inquietado. Me he quedado altamente inquietado, para no decir que me he quedado con el ojete torcido. Entonces, he ido a YouTube... En este programa, a veces, pasan cosas más inquietantes que con el reggaetón. Espera. No aplaudáis mucho tampoco, que luego se crece y tenemos problemas. Bien, la cosa es que yo he ido a YouTube... Aquí el tema, cuando buscábamos cámaras, dijimos un único requisito: queremos a gente dinámica. Y nos vino un borbón. Bueno, en fin, lo hemos hecho como hemos podido. Entonces la cosa está que yo no me atrevo a decir qué es música, qué no es música, qué es baile, qué no es baile, pero he ido a YouTube y he quedado inquietado. Porque he llegado a la conclusión que esto del reggaetón, más que un baile, es un deporte de riesgo. Uno, pam, dos, pam. Espera, uno, pumba, dos, pumba, y... A ver, os voy a decir que yo, como periodista y como cronista deportivo, el resumen que haría de esto es, fue a bailar reggaetón y le endiñaron el pollo. Perdón,
Sé que era fácil, sé que era fácil. El que sabe mucho del tema de reggaetón, del tema pollón, no sé, él nos lo contará, es Carlitos. Fuerte aplauso para Carlitos. Carlitos. Hola, ¿qué tal? Me he venido arriba. Que habíamos quedado que lo tuyo era la actuación como cultural del programa. Y vienes aquí y lo primero que haces es hacer la cucaracha, tío. La cucaracha inversa, ¿no? La cucaracha australiana, he hecho. Hostia. Oh, me he hecho daño, además. Estoy disimulando. O sea, cuando te haces daño, que la peña te mira y dice, estoy bien. Y a la que te gira no hay nada, dices, ¡ah! No, no. Pues yo salí por eso, porque el tío estaba enfocado ahí. Hacia ahí he visto la cara de que tenía como de dolor, pues. Sí, sí, sí. Soy un sufridor. Tú, Carlitos, todo tuyo. La actuación cultural, para elevar un poco, pues, lo que vendría a ser el tema del reggaetón y llevar música, pues, de la buena y de cantautores y de los que generan dinero en las calles. Cultura al máximo. Reggaetón y cultura van de la mano. ¡Carlitos! ¡Muchas gracias! ¡Madre mía! Bueno, quiero explicaros una tontería que me jode bastante al reggaetón. El otro día salí de marcha, me dice el joven. Venga, tengo una edad, venga. El portero de la discoteca no pregunta si vengo a buscar a mis hijos. No hay un mañana. Entonces salí, me dio por ahí, ¿no? Entonces llegué a casa a las 5 o 6 de la mañana con las dos piernas como dos piedras de estar tantas horas en la discoteca bailando ese movimiento masculino que es así, cubata en mano y movimiento lateral. Venga. Ponme el temazo que quieras, venga. ¿Reggaetón o no reggaetón? ¿Voy a bailar igual? Me la pendula. Llegué a casa con los oídos pitando de lo fuerte que estaba la música, con un diente de color verde, que diréis, ¿y eso de qué? Lo voy a explicar. Yo cuando salgo de marcha, antes quedo con mis colegas y cenamos. Y a mí me encanta la pizza vegetal. Y la pizza vegetal tiene un ingrediente, hijo de puta cabrón, que es el perejil. Que tiene la capacidad de adaptarse a tu diente así, del diente de chanquete, no nos moverán. Se te pone de yofunda. Y tus amigos, no sé si por hijoputismo, por vergüenza, no te dicen nada. ¿Ves tú? Ajena a tu realidad, sale de marcha. ¡Soy joven! ¡I'm young! ¡Oh! Pero claro, en las discotecas han quitado los espejos, no sé por qué. Y claro, tú llegas a tu casa a las 5 o 6, te miras y dices, ¡hostia! ¿Y el piño verde? ¡Me cago en 10! ¡Es de la pincha de la 10! Me estoy babando, perdón, los de primera fila, ¿eh? ¡Es de la pincha de la 10! Y son las 5, llevo 7 horas. ¡Peña! ¡Subida! ¡Lo ha bailado! Entonces, cuando llego a casa, evidentemente no he ligado, es obvio, no he chingado. Entonces, yo me voy a casa, voy a irme a dormir porque estoy mayor, pero escucho una voz amiga que en su idioma me dice: ¡Gru, gru, gru! ¡Gru, gru, gru! ¡Gru, gru, gru! Que traducido es: ¡Carlos! ¡Es triste de pedir! ¡Más triste de robar! ¡Emocionó a las 10! ¡Aún te queda un restito en el diente! ¡Pero tengo hambre! Dame la recena, dame el resupo, give me, terre dinner, ate min. Entonces los cuatro, la sole, el estómago, mi diente verde y yo, los cuatro vamos así a la cocina, vamos todos juntos, all together. Entonces tú te pones a recenar y estás ahí recenando tranquilamente en la cocina y claro, hace media hora estabas con el subidón del reggaetón y ahora estás en silencio. Ahí solo faltan los grillos en las esquinas, criqui croqui y criqui croqui. Entonces tú te pones la tele y el otro día me puse la tele ahí súper sobao y de golpe salió un puto videoclip de reggaetón que daño me hizo, no lo vi venir. Y veo un pavo, yo claro, estaba ahí, de rollo tranquilidad, y veo un pavo que me grita un palmo de la tele por el otro lado. We deep burning. ¿Qué pensé? Como rompe el cristal de la tele. Me pega un ostión del 15. Era un tío con camiseta imperio lleno de cadenas. Esta vena le palpitaba al ritmo de la música. Pa, 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 pa. Y venía la arritmia al final. Pa, 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 pa. Hacía... Recuerdo en el videoclip del reggaetón que hacían un zoom de lejos y al lado del tío, yo no lo había visto hasta que hicieron el zoom de lejos, había... una Beyoncé pregorda así. En 5 años reviento el tanga. Y había un tío en monopatín, en plan, no sé más. El tío hacía gestos así, como, ¿sabes cuando se te pega el chicle? Que no, pues, hacía bastante chicle pegado. Y además, era un tío, a ver, esto lo voy a decir con la boca pequeña, era un tío de color que lleva tatuajes, que yo siempre he pensado, negro con negro no se ve. O sea, te has dejado una pasta para nada, que lo sepas, ¿no? O sea, ahora que hay crisis, quien invente el tatuaje blanco se va a forrar. Solo digo eso, ¿vale? Es una idea que dejo ahí.
Entonces, he pensado, voy a hacer un reggaetón que me voy a inventar yo mismo, que se llama Reggaetonto, ¿vale? Es muy malo y os voy a pedir, si queréis, que en el estribillo cantemos todo juntos, ya veréis qué fácil, ¿vale? Es una gilipollez de canción. Para hacer un reggaetón, Para hacer un reggaetón hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, hay que hablar de coches tuneados. Y segundo, de pibones latinos. Con eso ya puedes hacer un reggaetón mínimo. Entonces, he hecho esta canción, lo voy a dar todo como pueda, ¿eh? Los de primera fila intentaré no escupiros más, va a ser difícil. ¿Habéis traído bebidas para que rellene o algo? No, pues no pasa nada, hay que aprovechar mil lapos. Pongo música y me dejo llevar. Cuando quiera, vamos allá. Mira, con capucha y todo, joder, para que no me brille la calva. ¡Sí! Me vengo arriba, me posee el duende. Mi coche es el centro de mi vida, más importante que yo mismo, más importante que yo mismo. El coche está viejo y hecho polvo, pero lo he tuneado, pero lo he tuneado. Le he puesto todo tipo de accesorios, pero el más importante, ¿cuál es? ¡El alerón! 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 ¡Vamos todos! ¡El alerón! Dando vueltas por la silla acelerando, haciendo mucho ruido, haciendo mucho ruido. Él y yo somos uno, queremos que nos miren, queremos que nos miren. Y cuando ve el trasero de una tía, ¿qué es lo que gritó? ¡Uy! ¡Hay que pibón! 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 ¡Qué vergüenza me hace esto, madre mía! ¡Hay que pibón! ¡Todo! ¡Hay que pibón! ¡Hay que pibón! La ventanilla del coche está bajada y el brazo asoma, el brazo asoma. Manejo de sobra con una mano y voy con mucha prisa, y voy con mucha prisa. La música que llevo suena fuerte, es lo que llevo. ¡Vamos todos! ¡El reggaetón! ¡El reggaetón! ¡El reggaetón! ¡El reggaetón! ¡Dale ahí! Venga, voy a intentar. Voy a intentar hacer el gusano. El reggaetón. El reggaetón. El reggaetón. El reggaetón. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Me he reventado. A ver, espera. Así, ah, no. Estoy petado, pero... Vaya, bueno. El Iron Man del programa. Carlitos, bueno. El contenido cultural de Visto lo Visto. Nos vemos mañana. Super, muchas gracias. Muchísimas gracias, buenas noches.